Me ha llegado a decir que me ve como una madre y que necesita que yo me enoje para él ponerse a hacer las cosas de la casa. Vamos a leer el mail. Hola Pipis, hola tía Fia. ¿Por qué me puso tía Fia? Yo que soy la tía de esta comunidad, la tía loca. ¿De esta comunidad acaso? Pues sí, es probable. ¿Cómo andan? Me imagino cuando yo sea muy una señora muy mayor, y ustedes también, porque no voy a envejecer yo sola, no se hagan las boludas, y lleguen nuevas generaciones de pipis, ¿entendés? Y nosotras seamos tipo unas viejas richotas. Yo voy a seguir streameando, obvio. Espero que ya para ese momento tenga un super estudio y no esta caja de zapatos. Pero voy a seguir streameando y ahí sí, ahí voy a ser la abuela. Como yo no voy a tener nietos porque no voy a tener hijos, le voy a decir a todas las pipis nuevas, le voy a decir, yo podría ser tu abuela, corazón. Haceme caso. Separate a mi cha. ¿Entendés? Toda la vida lo quiero hacer esto. Toda la vida, sin dudar. En el geriátrico, todo. Bueno, perdón, me dispersé. Vengo con mi historia que actualmente me está generando una discordia interna. No digas mi nombre, porfa, tengo 25 años. ¿Te traigo este pipis al rescate o no? Todo depende de ustedes. Wow, cuánto poder que nos está dando. Perdón si se hace largo, voy a tratar de ser lo más concreta posible. Resulta y acontece, me gusta, ya que arranque con resulta y acontece me parece maravilloso. Resulta y acontece que hace 7 meses estoy de novia. Sí, 7 meses, lo pone en mayúscula. Es muy poco tiempo, lo sé, pero tengo una relación súper intensa y ahora van a entender por qué. Realmente es un nivel de intensidad, nuevo nivel de intensidad desbloqueado, atiendan. Resulta que yo conozco a mi novio, llamémoslo Pipo, 24 años, hace poco más de un año, porque era el novio de una compañera. Sí, chicas, lo conocí por ella. La realidad es que con la piba no éramos muy amigas. Hoy es jueves igual, que jueves de trampa no se juzga. Bueno, las que ven esto después, no va a ser jueves, pero no importa. Súmense al mood. Con la piba no éramos muy amigas, dice. Cuestión que ellos se separan, y meses después de esa separación, yo me lo cruzo en un boliche de casualidad, dando la puti vuelta. ¡Ay, qué linda la puti vuelta! Por ahí mañana ya puedo confirmar fecha de Pipi Fest, ¿eh? Aviso. Me dije puti vuelta, me acordé. Pipo era el mejor amigo de mi actual mejor amiga y yo no tenía idea, ¿ok? Con todos los amigos pegué buena onda enseguida y a partir de ahí nos empezamos a ver todos los fines de semana. Salíamos a la noche, íbamos a la plaza, siempre en plan de grupo, porque hago así. Mientras empezamos a chonguear, él me decía que me amaba, que estaba enamorado y hasta incluso que me quería hacer un pibe. Sí, chicas, un montón. ¿Qué miedo me da la gente que apenas te conoce y te dice que te quiere hacer un hijo? No, no sé si es porque yo soy muy antipibes. ¿A ustedes les resulta romántico eso o también les da un poco de cosilla como a mí? Rarísimo, rarísimo. Bueno, sigo. Sí, chicas, un montón, dice. Eli dice, yo corro si me dicen que me quieren hacer un hijo. Yo también. De hecho, corrí. No sé si te acordás. Pero no vamos a entrar en ese detalle, amor. Qué sé yo, una cosita. Yo estaba en mi época de tanga roja bien arriba. Por lo tanto, solo me reía cuando el chabón le decía estas cosas, ¿no? ¿Hasta qué? Porque siempre hay un hasta qué, mis cielas. Me enganché yo también. Sí, chicas, me venció. Bueno, perdón, dice. No entiendo por qué nos pide disculpas a nosotros. A mí ya no pidas perdón. Cada uno hace con su concha lo que quiere. Pero la verdad es que ya a esa altura solo me veía con él. Y en algún momento tenía que admitir que estaba hasta las bolas. Después de meses de chonguear, nos pusimos de novios. Y al mes nos vinimos a convivir. Y sorpresa, estaba embarazada. No te digo que hay que tener un montón de cuidado con lo que uno escupe al universo, boluda. Por eso les dije que era todo muy intenso, dice la pipi. Sí. Nosotros dos estábamos súper contentos con la noticia, pero lamentablemente perdimos el embarazo al poco tiempo. Mi ciela, te abrazo. A partir de ahí la relación cambió un montón, porque la realidad es que yo con la familia de Pipo no tengo onda, para nada, cero. En varias situaciones me han tratado mal y faltado el respeto, incluso cuando estaba embarazada. Y cuando lo perdimos y a mí me operaron para sacarme, ni siquiera nos preguntaron qué onda la cirugía, siendo que a mí me dieron el alta y yo me fui a compartir un día con ellos. Pipo nunca me defendió de estas situaciones y siempre peleábamos por eso. Acá se empieza a picar. Estando embarazada, una vez tuve fiebre y Pipo, en vez de quedarse conmigo, se fue con sus amigos a jugar a la pelota. Eso es algo que al día de hoy me sigue dando bronca. A mí también me daría bronca, perdón, ¿no? Pero a mí también me daría bronca, boluda. Él, por su trabajo, no está nunca en casa. Apenas nos vemos 2 horas a la noche. Se va a las 4:30 de la mañana y llega casi siempre a las 10 de la noche. ¿Pero cuánto trabaja, Micha? ¿O tiene mucho viaje? ¿No es mucho? Por lo tanto, yo siempre limpio, cocino y ordeno la casa. Pero los pocos días que él puede estar acá desde temprano, no me ayuda en nada. Atentis a esta cuestión, amichas. Atentis, que se nos activa el feminismo desde el centro de la Cheycon. Te pido. Entiendo su cansancio, dice la pipi. Pero a veces solo hay que colgar la ropa en el tender y ni siquiera eso hace. Con razón se quería ir a convivir tan rápido, ¿no? Cómodo. ¿Qué estaba buscando, novia o mucama?
No entendí bien esa parte. Yo ya entro a bardear, ¿eh? No, a mí estas cosas no me gustan. No me gustan en serio. La verdad es que lo amo un montón, dice la Pipi. Pero siento que está en una postura cómoda. Donde me ha llegado a decir... Cerra acá. Ya, corten esto. Ya está. Escuchen lo que le dijo el chabón. Es un montón. Es un... chicas, miedo mortal. Me ha llegado a decir que me ve como una madre y que necesita que yo me enoje para él ponerse a hacer las cosas de la casa. No, amicha, qué paja. Pero no, no, no. ¿Alguien puede decir algo? ¿Cómo le da la cara para decírtelo encima, entendés? O sea... Te agradezco la sinceridad, pero ¿qué tenés en la cabeza que ves a tu novia como una madre? O sea, por favor, como tu madre. Tipo, que te tiene que retar para que hagas las cosas de la casa. Ay, Pipo, hoy no hiciste la cama. Andá a hacer la cama porque si no, no hay postre. Me pego un tiro en la concha, chicas. No, me muero. Corre, dice Sabri. Tal y dice Freud, entró al vivo. No, que me muero. Andate con tu mamá. Claro, claro, boluda. ¿Por qué no te vas a la recón de tu madre, te digo? Y bueno, y en algún punto... Me da que el chabón le lleva más años. ¡No! Ella tiene 25 y él 24. No puedes amar a alguien que no... mirá qué picante el comentario de Sabrina. No, ella sin pulgas hoy. No podés amar a alguien que no divide las tareas, no te defiende frente a la familia, etc. Habría que preguntarse qué estamos amando, ¿no? Claro. O sea, siento que fue muy dura, pero en algún punto invita a la reflexión, que nunca está mal reflexionar. No, muy raro todo. Inés dice una bala. Una bala me parece un montón. Pero muy raro todo. Raro que te diga así, ¿no? Que te veo como una madre y si no me retás no lo voy a hacer. ¿Por qué te tengo que retar? No hay nada que deserotice, no sé decir la palabra, deserotice más a una mina... Creo yo, confirmen, que tener que retarlo. ¿En serio después querés que te chupe la pija? Como, no, 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 yo no tengo vuelta a eso. No, tener que retarlo me parece muy deserotizante. Como que me pongas en ese lugar cuasi de madre, cuasi de policía. Como, no, no, me la seca. A niveles insospechados, sinceramente. ¿Qué estamos amando? Dice Guada. Buena pregunta sin respuesta, ¿viste? No, no, bueno, pero ya solo hacerse la pregunta activa un montón en la psiquis, cositas. Maternar a tu pareja no es algo erótico. ¡Claro, Flor! Confirmo, dice Ada. Es que sí. Entonces la madre lo calienta. ¡Claro, Inés, está raro que me veas como tu madre y te querés coger a tu mamá! ¿Cuál es el trasfondo de todo esto, querido? Está rarísima la secuencia, no me jodan. Bueno, sigo, perdón. No sé qué hacer, chicas, porque la verdad es que las peleas son de casi todos los días y me siento que soy la mujer. Cama, lo cual no me parece para nada justo porque yo también llego cansada del trabajo. Esto no lo había dicho ella antes, que igual no tiene nada que ver, pero es un dato también que suma. Y sin embargo hago de todo. Me falta bañarlo nada más. Pero amicha, vos después de todo esto, posta lo digo, así, pregunta de amiga. ¿Te quedan ganas de coger con el chabón? O sea, ya directamente que me digas me falta bañarlo y nada más. Como digo, ¿no mata la pasión un poco todo esto? O sea, yo te juro que lo empezaría a ver como un pelotudo. Yo tengo un clic que se me hace en la cabeza, que es donde me doy cuenta que tengo que huir, que ya no va más para la relación. Cuando ya lo veo digo, ¿qué es este pelotudo? O sea, ya cuando lo empiezo a ver como un pelotudo, ya no, ¿viste? Horrible lo que estoy contando, ¿no? Probablemente. Pero es como un clic que ya no tengo vuelta atrás. Ya me empieza a parecer un pelotudo y digo, esto se está terminando. Este es el fin, amigas. Ay, no, es el fin. Es el fin. Cuando ya en mi mente, en una misma conversación, yo dije, qué pelotudo, tres veces, ya no, ya está. Ya no, ya está, ya sé que o se está terminando o ya hay que empezar a activar el plan de salida. Porque no, y me empieza que me descalienta eso, ¿viste? Y ya, si no hay pasión y encima me pareces un pelotudo, que en realidad es el huevo o la gallina, no sé qué sucede primero, porque yo me apago. Siempre cuando me estoy yendo de una relación ya no tengo ganas de coger, nunca me voy cogiendo, nunca tuve sexo de despedida, ¿entendés? Hashtag frígida. Puede ser. Lo tengo trabajado en terapia, no hay problema. Podemos hacer chistes al respecto. Pero a mí me pasa que me apago, boluda. Se me apela el libido, se toma el palo. No sé qué pasa, ¿entendés? Bueno, no me toques ni con un palo. O sea, no sé qué es primero. Si me apago y me empezás a parecer un pelotudo. O si me apago porque me empezás a parecer un pelotudo. Yo creo que tiene que ver con eso. Porque es automático. Como que cuando vos hablas y yo ya empiezo a pensar, qué pelotudo este chabón. Ya la concha se me seca. ¿Entendés? Como que no. Ya no puedo. No entra nada ahí, querido. Gracias. Ni lo intentes. Soy igual, Pipi, gracias. A mí ya me hace muy bien que me digas esto. Porque yo siempre pensé que era un problema. Mis amigas son re seguir cogiendo con sus ex, ¿entendés? Y yo digo, ¿qué? ¿Pero qué? No. La concha sale del cuerpo y se va corriendo antes de eso. No, te juro que no. Hola, Anto, desaparecida. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? No sos frígida, fiamma, sos tan mental que disocias rápido. Bueno, me lo ha dicho mi terapeuta. Como no entiendo eso de sexo de despedida. No, conmigo sexo de despedida. No me caliento. No, ¿qué hago? ¿Garcho y lloro? ¿Cómo funciona el sexo de despedida? No entiendo. No me entra en la cabeza. Te juro.
Vicky está diciendo que esto va para short, Maggie. Bueno, Vicky lo pide, Vicky lo tiene. Maggie, esto va para short, amor. Olvídate. Total, la que me expongo soy yo, ¿no? Flor dice, recién llego de la psico y le volví a hablar de la pipi comunidad y le mandé mi fracacata para que se ría un rato. Se lo mandaste a tu psicóloga, te amo. Sí, Abril dice que hombre machista y estoy totalmente de acuerdo. Me parece muy machista. Muy, una infección en la casita, pero ya estoy mejor. Amor, a cuidarse la casita. Un beso en la casita. Qué mal suena. Lo dije con todo mi amor, pero en el momento que lo estaba diciendo me di cuenta que no daba. Un beso en la casita es un montón. Ay, perdón, perdón, pero de verdad deseo de corazón que tu casita esté bien. Perdón, me fui a la verga. Perdón. Mi viejo viene entrando y se escucha, la concha se sale corriendo. Perdón. Perdón a Don Rola. ¿Cómo es tu apellido, Mincha? ¿Cómo se pronuncia? Rolia. Roya. Al papá de Barbie. Papá de Barbie, te pido mil disculpas, de verdad. Ni yo llegué a tanto, mi amor. Hasta Paola se impresionó del beso en la casita. Mira, frase para el reverón. Un beso en la casita. Lo del beso en la casita podría ir a short también. Mi psicóloga está escribiendo un artículo sobre vínculos y le pasé el link del canal. Mucho, mucho material empírico. Te pido, me encantaría que salgamos en un artículo de psicología, que nos nombre. Que diga la pipi comunidad, por favor, nosotras orgullosas, todas pacientes trastornadas. Con un orgullo llevamos los problemas de salud mental, Gordi. Bueno, basta, chicas. ¿Terminamos el mail o no? Esto se fue a la verga. ¿Hace cuánto que empezamos? Ah, no, ya está. No sé, Auxilio, ¿ustedes qué harían? Perdón por lo extenso, las amo y ojalá me lea fiá para saber qué opinan ustedes. Les mando un beso. Bueno, creo que yo ya dije todo lo que opino. No hay nada que me desorodice. No hay nada que me desorodice más que este chico. Te digo la verdad. Siento que ya opinamos, ¿no? Fuente bibliográfica, la pipi comunidad. Espectacular. Conocí en el tren de regreso a una profe de teatro y le hablé de vos y la obra Fiamma. Pero pará, te la estabas chamullando, Paola, decime la verdad. ¿Te gustaba la chica o no te gustaba? ¿Fue charla buena onda o fue charla, mira, seguido a esto pone, la mejor publicidad es el boca a boca, casita a casita. Vos casita a casita me hiciste publicidad. No, no me quemé. Bueno, yo creo que ya está todo dicho. Más allá del chiste, me parece que si recién hace 7 meses que están juntos y ya está en esta situación, gordo, imagínate después de 10 años de matrimonio. ¿Sabés cómo te tiene fregando toda la casa con un cepillo de dientes? Me mato, no. No, no me gusta, amor. De verdad no me gusta, ¿eh? No, 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 no quisiera eso para ninguna de mis amichas. Posta. Hace 7 meses, recién arrancaron. Todavía podríamos decir que el chabón está haciendo buena letra, ni siquiera lo terminaste de conocer. Aunque uno nunca termina de conocer a alguien. Pero bueno, después de 20 años de matrimonio, calculo que un poco más lo conocés, ¿no? Entonces, como que digo, ¿a dónde está? ¿Qué estamos construyendo? ¿Sobre qué bases estamos construyendo? Un vínculo. No me gusta. A mí no me gusta. Yo saldría corriendo de ese lugar lo antes posible. Porque nada peor en esta vida que ponerte de novia con un machista. O sea, te lo pido. Por favor. Como es un montón. Seguí de novia pero andate a vivir sola. Esa opción también, Pau, ¿eh? Preparale la mamadera y andate, dice Inés. La amo. Te dejé la leche chocolatada en la mesa, forro. Y el bolso para que te vayas a la chota. Pero bueno, amichas. Dai dice, para mí es un sorete ya desde que tuvieron la pérdida y no la acompañó. Totalmente. Totalmente, totalmente. Estoy de acuerdo. Bueno, me voy a retirar. Chupale la chota a otro, dice Male. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. La pregunta es, ¿desde qué lugar lo elegís a este chabón? Claro, claro, boluda. Y 7 meses hace que están juntos nada más. Encima ella puso que no sabía si era un pipis al rescate y rees. Separate a Micha, salí de ahí. Sí, para mí también. No, para mí machista ya no, no va. En proceso de deconstrucción, mínimo, porque deconstruidos no estamos ninguno, ninguna. Estamos todos en un proceso. Pero para mí, dos requisitos fundamentales. En proceso de deconstrucción y que haga terapia, amor. Te juro que ya estar sosteniendo mamo y mandato ajeno, no. Te digo, gracias que no puedo con los míos. Es un montón.